Gracias, señora presidenta. Muy brevemente, para fijar la posición del Grupo Vasco. Sin duda alguna, la propuesta que nos hace Teruel Existe, la moción que nos presenta, es la descripción de una problemática grave, de una problemática real, de una situación lamentable. Una situación límite que viven muchos de los territorios del Estado español y hace un análisis global, y nosotros también deberíamos hacerlo, de por qué hemos llegado a esto. Y ya hay poco tiempo para poder recuperar lo que ya se perdió. El vaciado de las tierras del campo, la falta de natalidad, la falta de recursos para hacerle frente. Todo eso hace que entendamos y compartamos la propuesta que nos presenta el señor Guitarte, y tanto en el sentido de las medidas urgentes que se necesitan para combatir la hemorragia, pero también las medidas a largo plazo que nos tienen que hacer repensar. Repensar lo que entendemos como mundo rural, lo que entendemos como reto demográfico y lo que entendemos, al fin y al cabo, como estabilidad del territorio. El experto asturiano Jaime Izquierdo nos daba algunas ideas sobre la materia, muy interesantes, por cierto. Algunas de ellas nosotros ya las hemos venido aplicando en Euskadi, tal y como él lo recordó, además. El mundo rural no puede ser una ciudad en pequeño. Es diferente. Es lo que caracteriza y es su fortaleza, además. Tenemos que hacer un nuevo modelo de mundo rural. La vuelta a lo rural no puede ser desde esa perspectiva romántica que algunos entienden para estar, poner tres lechugas y volver. Hay que repensar qué queremos hacer para que el mundo rural sea verdaderamente el nuevo sitio en el que podamos vivir, en el que podamos desarrollar nuestro futuro. Es una pena, sin duda alguna, que tengamos que llegar a esta situación, porque yo me pregunto, independientemente de todo, ¿dónde han estado las instituciones competentes hasta ahora para que esto haya pasado? Dice bastante poco a favor de ellas, porque aquí decían lo de la unidad de España y esas cosas, pero aquellos que defendían tanto la unidad de España son las que con sus políticas la han ido vaciando, haciendo una especie de fuerza centrífuga hacia la metrópoli, olvidándose totalmente de lo que los demás territorios necesitaban. Pero durante el franquismo, pero también durante la democracia. Y no hay duda de que los fondos europeos y la política de desarrollo rural ha sido competencia de las comunidades autónomas. Y yo me preguntaría, ¿en qué han invertido algunas de ellas? ¿Qué han priorizado algunas de las comunidades autónomas cuando han tenido esos fondos en sus manos? Todos tenemos, por lo tanto, la responsabilidad, pero algunos, aparte, han tenido la capacidad de decidir políticamente cómo hacían su política para el apoyo del desarrollo rural. En Euskadi, todos tenemos una conexión con el mundo rural. El mayor directivo de la mayor empresa o el último lehendakari, me da igual. Todos provenimos de él y eso ha hecho que nunca rompamos esa ligazón. Y esa ligazón, además de afectiva, también se ha convertido en política y en institucional. La de la responsabilidad. No hemos querido abandonar el mundo rural. Sé que las características son diferentes, sé que las dimensiones del territorio son diferentes, pero lo que verdaderamente es diferente es la asunción de responsabilidades y la apuesta por el desarrollo rural que algunos hemos hecho y que otros territorios o los gobernantes de otros territorios, para desgracia de sus habitantes, no lo han hecho. Finalizo, señora presidenta, para decir que en Euskadi fuimos pioneros en la Ley de Desarrollo Rural. Aspectos importantes que hacían que se estabilizara la población, que tuvieran recursos, que fueran capaces de tener no solamente servicios sociales, también poder invertir en economía para poder estabilizar población y desarrollar económicamente. Por ejemplo, el Estatuto de las Mujeres Agricultoras, con lo que Euskadi se convirtió en la primera comunidad autónoma en regular la situación laboral femenina, cosa muy importante a la hora de fijar población en el mundo rural. Por lo tanto, señor Guitarte, no tengo más tiempo, decir que apoyamos, nos solidarizamos
con sus necesidades y sus reivindicaciones. Esperemos que esto no sea papel mojado y verdaderamente la apuesta sea por aquello que nos sigue uniendo con la tierra. Muchas gracias.